En este vídeo vamos a presentar el criterio de los mínimos cuadrados y para ello disponemos, como se ve aquí, de un conjunto de parejas x1 y 1, xy, xn y n parejas n parejas de valores para dos variables, una variable x que va a ser la variable explicativa y una variable y que es la variable que pretendemos explicar. Por ejemplo, podría ser y el precio de la vivienda y x, por ejemplo, el tamaño en metros cuadrados. Y lo que hemos hecho ha sido, en estos ejes de coordenadas que tenemos en la parte de la derecha, representar cada uno de estos puntos, cada una de estas parejas x, y es uno de los puntos que aparece aquí. Bien, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, pues como decíamos en el vídeo anterior, nuestro objetivo es encontrar una función, en este caso una función lineal, por tanto de la forma y igual a alfa más beta por x, que nos permita predecir la variable y cuando conocemos los valores de la variable x. Y eso en este caso se concreta en determinar valores para alfa y para beta que hagan que esta recta, en cierto sentido, sea la mejor, la recta óptima. Hombre, lo que le vamos a pedir a la recta, ya que no puede pasar por todos los puntos que normalmente no están alineados, es que pase lo más cerca posible de todos ellos. ¿Y en qué vamos a concretar esta expresión de lo más cerca posible de todos ellos? Pues el criterio se va a concretar en hacer que las distancias de los puntos a la recta medidas en vertical, tal y como se están dibujando, estas distancias, estas diferencias, sean globalmente lo más pequeñas posible. Bueno, aquí se ve que, por ejemplo, tenemos distancias positivas y distancias negativas. Aquí el punto está por debajo de la recta. Y lo que queremos es que el global de todas ellas sea lo más pequeño posible. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Pues hacemos esto, podríamos pensar en otros criterios diferentes. Por ejemplo, ¿por qué no podríamos pensar en minimizar las distancias medidas de forma perpendicular a la recta? Por ejemplo, así. Parece más razonable, ¿no? Esta es una distancia más razonable que la distancia en vertical. ¿Por qué nos quedamos con la distancia en vertical? Pues la razón es sencillamente por comodidad. Matemáticamente la solución del problema es mucho más sencilla cuando tomamos las distancias en vertical y por tanto así lo vamos a hacer. Vamos a acercarnos a un punto concreto. Supongamos que tenemos aquí un punto. Supongamos que la recta pasa por aquí. Supongamos que los ejes de coordenadas son estos. Aquí está x y aquí está y. Y que este punto que tenemos aquí es el punto yésimo. Por tanto, sus coordenadas serán x sub y e y sub y. Aquí se me ha olvidado marcar la etiqueta de la y, que es la variable que estamos midiendo allá. Y por otra parte, para ese punto en concreto, la recta de regresión nos está proporcionando este valor de aquí, que es una estimación. Vamos a ponerle por primera vez este símbolo, que indica que se trata de una estimación, y esa estimación tomará el valor alfa más beta xy. Con lo cual, esta distancia de la que hablábamos antes, que pretendemos minimizar globalmente para todos los puntos, tomará el valor y sub y menos este valor de aquí, y sub y menos alfa menos beta xy. Bien, pues como veíamos en la parte superior, algunas de estas distancias serán positivas, como en este caso, otras serán negativas, y si las sumamos todas ellas, lo que va a ocurrir es que van a tender a compensarse. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer para evitar los signos positivos y negativos? Mejor dicho, para convertir todos los signos en signos positivos. Pues lo que vamos a hacer es tomar cada una de estas diferencias entre el verdadero valor y la estimación que hace nuestra recta, elevarlas al cuadrado, de esta forma todos los valores serán valores positivos, y después, una vez ya elevados al cuadrado, podremos sumar todos esos cuadrados para el conjunto de observaciones que tenemos. Bien, pues esto que tenemos aquí es una función en la que naturalmente x e y son datos conocidos, son los valores conocidos para la variable explicativa y para la variable dependiente. En nuestro ejemplo,
los precios de las viviendas y el tamaño en metros cuadrados, y las incógnitas son alfa y beta. Luego nos encontramos ante un problema de optimización. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos encontrar valores para alfa y para beta que hagan que esta suma de cuadrados de residuos, así se llama esta expresión, la suma de cuadrados de los residuos, sea mínima. ¿Cómo conseguimos hacerlo? Bueno, pues en el siguiente vídeo veremos que se trata de un problema de optimización muy sencillo y que, por tanto, la forma de resolverlo será calculando el gradiente de esta función e igualándolo a cero. De aquí obtendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y posteriormente verificaremos que se trata de un mínimo calculando la matriz hessiana y viendo que esa matriz hessiana es definida positiva.